El Honda NSX marcó un verdadero hito, un coche con todas las ventajas de un Ferrari, pero sin ninguna de sus desventajas. Dedicamos este monográfico a uno de mis coches favoritos. Repasamos su historia, te contaré cómo va, incluimos una guía de compra y sugerencias para mejorarlo. Bienvenido a Garaje Hermético, enciérrate con nosotros. Durante muchos años, pero muchos años, uno de mis coches favoritos, si no el que más, ha sido el Honda NSX. Bueno, he tenido oportunidad de probarlo en numerosas ocasiones. Incluso me he grabado vídeos caseros, alguno de ellos incluso dando un salto. Bueno, lo he buscado para este vídeo, no lo he encontrado, lo encontraré y cuando lo encuentre, seréis los primeros en verlo. Y muchos os preguntaréis, pero Máximo, ¿te gusta más que un Ferrari F40? La respuesta es clarísima. Claro que sí y claro que no. ¿Por qué? A ver cómo os lo explico. Conceptualmente, no técnicamente, sino como concepto, este coche era una especie de mezcla de Ferrari y de Porsche. Os preguntaréis que qué tiene que ver. En vez de explicaroslo, os voy a contar una anécdota que cuento muchas veces. Una vez a mi hija, cuando era pequeña, para que veáis lo lista que es la tía, pues estaba bromeando. No, es que papá está dudando en comprarse un Porsche o un Ferrari. Y me dijo mi hija, cómprate un Porsche, porque con un Ferrari no tienes coche. Y es que es verdad, un Ferrari es un coche magnífico, pero que no lo puedes usar en el día a día. Y un Porsche sí, por eso os digo que Honda quiso hacer un coche que era, de alguna manera, como un Ferrari, pero también como un Porsche porque se podía usar a diario. Os decía al comenzar el vídeo que este NSX tiene ventajas propias de un Ferrari, como es la estética llamativa, su refinamiento, su motor central, sus prestaciones, pero no tiene muchas de sus desventajas. Por ejemplo, una conducción complicada, una evidente falta de confort, un mantenimiento prohibitivo, bueno, una visibilidad bastante reducida y el precio, porque ojo, el NSX era caro, pero era más barato que un Ferrari. Y lo prometido es deuda. Vamos a comenzar por el principio, por la historia del NSX. Inspirado en la Fórmula 1 y en el F16. El Honda New Sport Experimental, que es más o menos lo que quiere decir NSX, pues nace en 1990, pero su gestación comienza mucho antes. Se puede decir que comienza en 1984, en el Salón de Turín, cuando Honda presentaba un prototipo que se llamaba Honda HPX. Realmente se podría decir que el padre de este NSX es un ingeniero japonés, además bastante conocido y reconocido, que se llamaba Sigure Uehara, que bueno, él quería hacer un deportivo para competir de tú a tú con el Ferrari, primero el 308 y luego el 348, y inicialmente con el Porsche 911 de la familia 964. Para conseguirlo recurrió a la última tecnología, mucha de ella procedente de la Fórmula 1, porque este señor quería hacer un deportivo pues muy eficiente, muy eficaz, pero muy utilizable. En ese momento, pues los Ferrari eran coches con un embrague bastante duro, un cambio más duro todavía y una suspensión durísima. Y un 911, pues bueno, pues un poco menos, pero tampoco era un coche pues fácil de conducir, ni siquiera cómodo de conducir. Y además, sobre todo en el caso de los Ferraris, la visibilidad, sobre todo para atrás, era malísima. Para solucionar este problema, Uehara se inspiró en un avión, en esos momentos era de la última tecnología, el F-16 Fighting Falcon. Bueno, es que en un avión de combate, como habéis visto en todas las películas de aviones de combate, la visibilidad, literalmente, tu vida depende de ella. De alguna manera, también en un coche. No sé si sabéis cómo se mide la visibilidad. Imaginaros la imagen cenital de un coche y entonces a los 360 grados de la circunferencia que tiene visto desde arriba, le va restando todos los ángulos muertos. Pues fijaos, el Honda NSX tenía un total de esos 380 grados, 311,8 había visibilidad. Bueno, en esto casi duplicaba un Ferrari, que tenía una visibilidad para atrás absolutamente nula. La verdad es que tenía una visibilidad extraordinaria, tenía y tiene, mucho mejor que la mayoría de los coupés, incluso actuales, y doy fe de ello. Obsesión por el peso. He leído y oído por ahí que la obsesión por el peso cuando se diseñó el NSX
tenía mucho que ver con un compromiso de emisiones que había en Japón para los motores de alta cilindrada. Claro, cuanto menos peso, pues también menores emisiones. Bueno, no seré yo quien lo niegue, pero sí que el que sugiera que esa no fue la principal razón. ¿Y por qué lo digo? Bueno, no lo digo por ciencia infusa, sino porque fui un enorme afortunado de hacer en un salón una breve entrevista al señor Uehara, que por cierto, entre otros coches, también diseñó el Honda S2000, que es también una referencia. Y la verdad, preguntándole acerca del peso, de la obsesión por el peso del NSX, no me dio la sensación que su principal objetivo fuera la reducción de emisiones. Lo que me dio la sensación es que este señor quería hacer el coupé o el superdeportivo más ágil de su momento. Y yo creo que lo consiguió. En este coche la carrocería era de aluminio. Bueno, por supuesto, el motor y la culata. Pero la mayor parte de los elementos de suspensión también eran de aluminio. Incluso el radiador era de aluminio. Bueno, todo eso hacía que el peso fuese de 1.350 kilos para 270 caballos. Una cifra que en su época le situaba como el superdeportivo más ligero. Bueno, hoy día que todos los coches, como yo digo, están gordos, todos tienen sobrepeso, pues imaginaos, 1.350 kilos es casi lo que pesa un utilitario. Una joya de motor. Hoy en día, a lo mejor 270 caballos, pues no te parecen tantos. Bueno, yo pienso que incluso hoy día son muchos. Pero en su momento, en 1990, eran muchísimos. Os preguntaréis, ¿por qué no tenía más caballos este coche? Que podía haberlos tenido, como sus rivales europeos. Muy sencillo, porque entre las marcas japonesas había un pacto por no superar los 280 caballos. Pero eran 270 caballos muy particulares, porque Honda utilizó un motor V6 a 90 grados, el primero de serie que utilizaba unas sofisticadas bielas de titanio, un sistema muy, muy complejo y muy avanzado, tanto de inyección como de encendido, derivado de la Fórmula 1, y lo más importante, el famoso sistema de distribución propio de Honda, denominado VTEC o VTEC, que significa, y esto lo tengo que leer, me tenéis que perdonar, a ver si me aprueba el examen inglés, Rodrigo, que es muy duro, Variable Valve Timing and Life Electronic Control. ¿Lo he dicho más o menos bien? Me ha sacado el pulgar, que vosotros no lo veis. Bueno, esto me llena de orgullo y satisfacción. Bueno, ¿no sabéis qué es eso? Os lo explico súper rápido, súper rápido. En vez de tener un, pues como todos los coches, que tiene unas válvulas, perdón, unas levas que suben y levantan las válvulas y ya está, estos coches tienen dos juegos de levas que, según el régimen, actúan unas o actúan otras. A bajo régimen actúan unas que favorecen el llenado a bajo régimen y a partir de un cierto régimen, con un sistema hidráulico, electrohidráulico, ¡pum!, se conectan otras y tiene un reglaje de válvulas más indicado para altas vueltas. Este motor tenía dos caras. Una muy amable incluso silenciosa, hasta 4.800 vueltas, y otras a partir de ahí y hasta prácticamente raspar las 8.000. Para daros una idea de cómo era este motor, os voy a contar una anécdota. Porque cuando fuimos a probar la versión, que ya era la versión evolucionada, la 3.2, que daba, lo tengo por aquí, 280 caballos, anunciaba, porque realmente daba más de 300, un periodista español me dijo, jope, es que lo que más me gusta de este coche es lo suave que es el turbo, porque se nota cuando entra, pero es muy progresivo, claro, tan progresivo como que no llevaba turbo. La verdad es que hablar de la técnica de este coche daría para un vídeo completo sobre él, que si me lo pedís, pues lo hago, encantado de la vida, pero seguro que ya estáis deseando saber lo más importante, cómo iba este coche. Comportamiento, la herencia de Senna. El NSX contaba con un bastidor ideal, era un coche ligero, con motor central, suspensiones muy sofisticadas. ¿Qué le faltaba para ser perfecto? Bueno, pues la guinda del pastel era que un piloto de Fórmula 1, un buen piloto, pues lo pusiera a punto. Y para la ocasión no tuvieron a un buen piloto de Fórmula 1. Tuvieron probablemente al mejor piloto de la Fórmula 1, Ayrton Senna, que fue quien puso a punto finalmente este coche. Este coche he tenido oportunidad de probarlo a fondo. Lo he probado a fondo en ciudad, en diversas ciudades además, en carretera, en autopista. He rodado con él en el circuito de Jarama, he rodado con él en el circuito de Estoril y siempre me impresionó una cosa. En ciudad, por ejemplo, en pleno atasco, era un auténtico y genuino Honda. Un embrague de mantequilla, un cambio delicioso, muy corto de recorrido y suave, bueno, hasta 4.800 vueltas, muy baja sonoridad, en un coche confortable, buen aire acondicionado y bueno, os diría que además tenía un equipo de audio de serie fantástico. Y llegabas al circuito, y era otro coche.
era otro coche, porque el motor, a partir de 4.800 vueltas, y como os digo, casi hasta raspar las 8.000, empujaba con una fuerza contundente. El cambio era igual de suave, pero era rapidísimo y preciso. Y la velocidad por curva, de paso por curva, era muy destacada. Pero lo que más destacaba era la progresividad de este coche cuando llegabas al límite. Sobre todo porque recordemos que se trata de un coche con motor central. Uno de los secretos para que esto fuera así eran las suspensiones, que estaban muy bien diseñadas, pero no era un coche de esos tabla, durísimos, súper rígidos. Y además, pues los buenos, la selección, la puesta a punto que había hecho Senna pensando en hacerle fácil la vida a los conductores de este coche. Porque recordemos que no había, como hay hoy, los sofisticados controles electrónicos de estabilidad. Y os preguntaréis, ¿y en su momento no le encontraste defectos? Hombre, sí, 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 hasta el Honda NSX tiene defectos. Para mí, el más importante era que no me lo podía comprar. Ese era el mayor pecado. Es cierto que según versiones era claramente más barato que un 911, desde luego, mucho más barato que cualquier Ferrari. Otro defecto, este yo diría que es un poco injusto. Otro defecto que mucha prensa del motor en su momento le achacó eran los frenos, que decían que bueno, no estaban a la altura. Es cierto, en carretera eran magníficos y por muy rápido que quisieras ir no te daba ningún problema. En circuito, hombre, según el ritmo, pues te aguantaban entre 5 y 10 vueltas antes de empezar a perder un poquito de eficacia. Considero que el mayor defecto de este coche pues es que estaba submotorizado, porque realmente el Honda NSX pero podría haber llevado un motor fácilmente de 400 caballos o más y lo hubiera podido gestionar perfectamente. Luego ya, siendo muy, muy exigentes y muy tiquismiquis, como se dice, como dice mi madre, pues podemos decir que el coche, para hacerlo más fácil, tenía unos relajes que le hacían muy progresivo. Es decir, tenía unos relajes, sobre todo de tren delantero, bueno, pues que hacían que el coche fuese, incluso os diría que subvirador. Hubo una versión R con llantas delanteras de una pulgada más, mejores frenos y otros reglajes, que esa para mí sí que iba absolutamente perfecta. ¿Cuánto vale ahora? Y llegan las malas noticias. Llegan las malas noticias porque un NSX que realmente valga la pena y que tenga unas ciertas garantías, difícilmente lo vas a encontrar por menos de 90.000 euros. Que es el precio de un buen Porsche a estrenar. Bueno, sí que os digo que las versiones anteriores al restyling del 2001, si no me equivoco, son más baratas. No me extraña porque a mí me parecen más feas. Y también os digo una cosa, si encuentras un R genuino, este es una joya, pero su precio es altísimo. En España es muy difícil encontrarlos porque se vendieron muy pocos, pero un coche así, tan particular, y de este precio, pues vale la pena irse a comprarlo a donde sea, incluso a los Estados Unidos. Eso sí te digo que realmente, pues como inversión, para mí es mejor invertir en un SX, por ejemplo, que invertir en letras del Tesoro o que invertir en acciones de Tesla. Tengo uno. ¿Qué hago? Si eres un super mega afortunado que tienes uno, pues lo primero que te digo es que procura no cultivar la envidia, porque la envidia sana no existe. Y seguro, desde luego yo, y probablemente muchos de los que estáis ahí detrás de la cámara, podrían decir la famosa frase que decía una famosa española, por un NSX mato. Si tienes uno, cuídalo como oro en paño, porque es oro en paño. Yo te diría que lo puedes dejar tranquilamente de serie. Para mí, si le quieres hacer algo, sí que vale la pena convertirlo. Ojo, no con intención de engañar, sino con la intención de conseguir que el coche sea más redondo, hacerle algunos cambios que sí tenía el R. Como os digo, tenía llantas de 17 pulgadas en vez de 16 delante, tenía unos frenos delanteros un poquito mayores, unos amortiguadores carísimos, pero que valen la pena, y sobre todo unos reglajes de suspensión, tanto delante como detrás, que hacían el coche mucho más ágil y mucho más vivo. Ojo, y también mucho más delicado de conducir. Por lo demás, es un Honda. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que es un coche que no se rompe y que no es caro de mantener. De hecho, aunque es un superdeportivo, pues hay que hacer las revisiones cada 30.000 kilómetros. Y en principio no tienen por qué ser caras. Lo que sí es caro son los elementos de carrocería. Por eso, mi consejo, si eres afortunado, super mega afortunado y tienes uno, es que aunque el coche admita un uso urbano, yo desde luego no lo usaría en ciudad y mucho menos lo aparcaría en la calle.
En el caso del NSX, yo creo que la historia al final le ha hecho justicia. ¿Por qué? Porque no voy a decir que fuera un fracaso, ni mucho menos, pero no tuvo el éxito que se merecía. Realmente yo creo que muchos periodistas, sobre todo europeos, y os diría que incluso americanos, pero sobre todo europeos, bueno, pues seguían teniendo esa mentalidad de que los coches japoneses pues eran, bueno, eran menos buenos, y siempre, o muchos de ellos, consideraron al NSX como un rival barato de los Porsche y Ferrari. Y eso era cierto, era una alternativa más barata, pero en muchos sentidos mucho mejor. Pero claro, mucha gente, y esto lo sabéis, no os descubro nada nuevo, que se compra un coche como un Ferrari o un Porsche, no se lo compra por sus prestaciones, su línea, su tecnología, no, no, se lo compra por llevar el escudito, por ir al club o a la casa de su cuñado y presumir que tiene un Porsche y un Ferrari. Claro, la imagen que tiene Honda hoy día no es la misma que Porsche o Ferrari, aunque sea muy buena, pero en los 90 era todavía peor. Sí que os digo una cosa, realmente para mí el Honda NSX, a pesar de que fuera más barato, es sin duda uno de los mejores superdeportivos de todos los tiempos. Pues no os voy a sorprender hoy. Bueno, a lo mejor sí. Os voy a dar envidia. ¿Por qué? Porque os he dicho que probé el NSX en muchas ocasiones, pero es que incluso me lo dejaron un verano prácticamente 15 días para irme de vacaciones. No voy a elegir esa unidad que probé y que disfruté tanto tiempo, sino una que probé casi por casualidad, porque me invitaron a una prueba de neumáticos en Alemania y entre varios coches que habían neumáticos muy deportivos, entre los varios coches que habían para probar esos neumáticos, estaba el Honda NSX-R. Y a mí me pareció, y me sigue pareciendo, el deportivo ideal. Richard me pregunta si el Alpine A610 estaba a la altura del Honda NSX. Vamos a ver, te voy a ser sincero, me encanta el Alpine A610 y el Turbo. Aparte hay un problema, hay un tema personal que hace que me guste más, pero francamente, a nivel de refinamiento y de tecnología, estaba muy lejos de lo que era un Honda NSX. Carlin me dice que ¿por qué no se utiliza más el sistema VTEC? Bueno, la respuesta es muy sencilla, porque hay sistemas, como es el Vanos de BMW, pero que tienen todas las marcas, que es mejor todavía, porque en vez de tener unas válvulas, un reglaje de válvulas, por decirlo así, hasta un régimen y a partir de ahí otro, lo que hacen es que progresivamente, con un sistema electrohidráulico, hacen que los árboles de levas, insisto, no tienen dos posiciones, sino que progresivamente cambien la distribución. Es un sistema que se utiliza hoy en día muy, muy frecuentemente y que a lo mejor no tiene el encanto del VTEC, pero es mejor. Espero que os haya gustado el vídeo, pero antes de terminar, os voy a hacer un examen. Vamos a ver. A ver cuántos de vosotros sabéis quién es esta persona, que voy a leer su nombre porque es imposible memorizarlo, que se llamaba exactamente Alfonso Antonio Vicente Eduardo Ángel Blas Francisco de Borja Cabeza de Vaca y Leighton. Bueno, pues este señor, todo el mundo lo conocía por el Marqués de Portago. El Marqués de Portago fue el segundo piloto español en la Fórmula 1. Además, fue piloto de Fórmula 1 en 1956 y piloto oficial de Ferrari. ¿Por qué os cuento esto? Porque en nuestra web, Luis Alberto Izquierdo, os cuenta cómo era el primer Ferrari que pilotó el Marqués de Portago. Vale la pena que lo veáis. También, bueno, sigo haciendo preguntas. ¿Sabéis por qué las motos ni se caen ni se quieren caer? Este es el título de uno de los vídeos que hemos incluido. Pues siempre os digo que si queréis ver buenos vídeos de motos, vayáis a Moto 1 Pro. Y bueno, no os olvidéis de nuestra área de miembros, porque a menudo discuto con vosotros y uno de esos temas que salió polémicos fue: ¿los verdaderos coches de competición son monoplazas o también biplazas? Hemos hecho un vídeo sobre este tema que además va a dar lugar seguramente a un vídeo que haga con Luis Alberto Izquierdo en el área de miembros. Bueno, no me enrollo más. Sobre todo, y lo que os digo siempre, muchísimas gracias por estar ahí aguantándome. Espero veros muy pronto en nuestro... Bueno, me he equivocado. Normalmente digo, espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. ¡Hasta pronto!